Hi there. How are you, everybody? I'm Mr. Awol, and welcome to the English class. In this lesson, we'll talk about possessive adjectives. Así es, vamos a continuar con los posesivos en inglés. La última lección hablamos acerca del genitivo posesivo. Hoy vamos a hablar acerca de los adjetivos posesivos. Por ejemplo, tenemos en el título un adjetivo posesivo. Are these his trousers? ¿Son estos sus pantalones? El adjetivo posesivo que estamos utilizando es este de acá. His. Ahora vamos a explicar de manera rápida qué son los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos nos van a ayudar a expresar de quién es algo o a quién pertenece esta chaqueta, esta mochila, etc. En inglés se utiliza muchísimo, incluso más que en el español. ¿Y cuáles son esos adjetivos posesivos? My, your, her, his, its, our, their. Pero solamente vamos a centrarnos en dos adjetivos posesivos en esta lección. Entonces, como los adjetivos posesivos nos ayudan a identificar a quién le pertenece algo, vamos a aprender algunas prendas que nos van a ayudar a utilizar los adjetivos posesivos. Por aquí tenemos algunas prendas y vamos a conocer su pronunciación en inglés y su traducción al español. Number one, listen and repeat. Listening 74. Listen and point. Dress. Socks, T-shirt, trousers, shorts, T-shirt, trousers, shorts, socks, dress. Listen and repeat. Dress, socks, T-shirt, trousers, shorts. La primera prenda que escuchamos fue dress. Y fácilmente podemos deducir al español su significado como vestido. Tenemos aquí un vestido. Luego pudimos escuchar socks. ¿Y qué es socks? Lo estamos viendo en pantalla. Calcetines. Por acá tenemos una palabra muy parecida a teacher. Solo que en este caso se pronuncia t-shirt. Sh. Es diferente a teacher. Ch. La palabra t-shirt se traduce como camiseta. Luego tenemos la palabra que encontramos en el título de la lección. Trousers. Y por acá vemos unos pantalones. Trousers, pantalones. Y finalmente, shorts. Pantalones cortos. ¿Les parece si escuchamos una canción para familiarizarnos más con la pronunciación? Listening 75. Listen and chant. Dress. 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 Socks. 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 T-shirt. T-shirt.
T-shirt. Trousers, trousers, trousers. Shorts, shorts, shorts. Ahora vamos a escuchar una historia y a través de esta historia vamos a hacer una introducción a los adjetivos posesivos. Escuchemos la historia. Listening 76. Listen and read. Help! The clothes! Look, this is Rosie's dress. Are these her socks? Yes, they are. Is this Billy's T-shirt? Yes, it is. Put it in his basket. Are these his trousers? No, they aren't his trousers. They're my shorts. La historia nos da a conocer que los padres están recogiendo la ropa porque hay mucho viento. Entonces inicia el diálogo. Help. The clothes. Look, this is Rose's dress. De. Aquí recordamos el genitivo sajón. Este es el vestido de Rosie. Más abajo el padre hace una pregunta. Are these her socks? ¿Son estos sus calcetines? La madre responde, yes, they are. Aquí podemos encontrar un adjetivo posesivo. Her, su o sus de ella. Y se está utilizando, fíjense, para referirse a una mujer. ¿Son estos sus calcetines? Yes, they are. Vamos con el diálogo número 2. Nuevamente hace una pregunta. Is this Billy's t-shirt? Encontramos el genitivo sajón una vez más. ¿Es este la camiseta de Billy? Yes, it is. Put it in his basket. Ponlo en su cesta. Aquí podemos encontrar otro adjetivo posesivo. His. Y hace referencia a Billy, o sea, a un varón. Entonces, el significado sería su o sus de él. Más abajo tenemos otra pregunta. Are these his trousers? ¿Son estos sus pantalones? Hace la pregunta la madre. Entonces el padre responde, no, they aren't his trousers. They're my shorts. Otra vez nos encontramos aquí con un adjetivo posesivo utilizado para varones, his. ¿Son estos sus pantalones? Traducción, his. Y en el último diálogo también encontramos un adjetivo posesivo que sería el mismo, his. No, they aren't his trousers. No son sus pantalones. La traducción al español de este adjetivo posesivo, his, y también del adjetivo posesivo her, sería su o sus. Solo que en este primer caso, su o sus de ella, y en este segundo caso, su o sus de él. En este punto es donde vamos a aprender cómo utilizar este adjetivo posesivo en una oración y también en una pregunta. Por ejemplo, this is her dress. Este es su vestido. Primero tenemos un adjetivo demostrativo, luego tenemos el verbo to be y luego está el adjetivo posesivo. Entonces,
Para construir nuestras oraciones, vamos a colocar el adjetivo posesivo después del verbo to be. Vamos con este otro de acá. These are his shorts. Estos son sus pantalones cortos. También, primero, se encuentra el adjetivo demostrativo this. Luego está el verbo to be, are. Y luego recién viene el adjetivo posesivo his, que significa su o sus, pero para varones. Vamos a recalcar algo aquí. Cuando nos referimos a un objeto en singular, vamos a utilizar este adjetivo demostrativo, this. Y esta forma del verbo to be es, this is her dress. Este es su vestido. Y cuando vamos a hacer referencia a un objeto en plural, vamos a utilizar este adjetivo demostrativo, this. Y esta forma del verbo to be, are. These are his shorts. Estos son sus pantalones cortos. A la hora de hacer preguntas, lo único que va a cambiar es el orden entre el adjetivo demostrativo y el verbo to be. Por ejemplo, primero está ahora el verbo to be, luego el adjetivo demostrativo, y el adjetivo posesivo mantiene su posición, ¿no? Estaba en la tercera posición en ambas oraciones. En la pregunta también está en la tercera posición. Are these her socks? ¿Son estos sus calcetines? Yes, they are. Y en esta otra imagen, are these his trousers? ¿Son estos sus pantalones? No, they aren't. Utilizamos el pronombre they para referirnos a plural, porque calcetines está en plural, pantalones está en plural. Entonces, usamos they. Ahora, mencionar que aren't es la abreviatura de el verbo to be are y la negación not. En vez de escribir por separado are not, vamos a hacer una contracción, aren't. Ahora ya podemos escribir oraciones con los adjetivos posesivos y también hacer preguntas con los adjetivos posesivos. Llegado a este punto, vamos a cumplir un pequeño reto. Write his, her. Únicamente tenemos dos alternativas. El adjetivo posesivo para varones, his, y el adjetivo posesivo para mujeres, her. Ambos tienen la traducción de su o también sus, de acuerdo al objeto si está en singular o en plural. Por ejemplo, en la número 1, tenemos que escribir una de estas dos alternativas. Y como es una mujer, rápidamente podemos deducir que se utilizará este adjetivo posesivo. Pero analicemos más la oración. These are socks. Estos son calcetines. Usamos her porque es una mujer. Estos son sus calcetines. Vamos con la número 2. This is t-shirt. Ok, es un varón. Deducimos rápidamente el uso del adjetivo posesivo his. Entonces vamos a escribir aquí his. This is his t-shirt. Y en la número 3 tenemos lo siguiente. This is dress. Este es vestido. Recordemos que ambos significan su o sus. Este es su vestido, este es su vestido. Solo que vamos a utilizar uno de ellos dependiendo de la persona que estemos viendo en esta figura.
Como es una mujer, usamos her. This is her dress. Este es su vestido de ella. En el siguiente punto, tenemos para practicar preguntas y respuestas. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. Are these her trousers? ¿Son estos sus pantalones? Si es que son, decimos yes, they are. Y si es que no son, vamos a decir no, they aren't. Ok, vamos con la número uno. Vamos a únicamente completar aquí. Are these her trousers? ¿Son estos sus pantalones? Veamos. Vemos que le queda muy grande. Entonces, no son sus pantalones. Vamos a responder, no, they aren't. En la siguiente figura, también hacemos una pregunta. Y vamos a añadir esto de acá. Are these his shorts? ¿Son estos sus pantalones cortos? Vemos que sí, porque le queda muy bien. Entonces respondemos, yes, they are. Siguiente número. También vamos a añadir estas palabras. Are these his trousers? ¿Son estos sus pantalones? Y vemos que le queda perfecto. Entonces decimos, yes, they are. Vamos con la número 4. Añadimos también estas palabras a la pregunta. Are these her socks? ¿Son estos sus calcetines? Y vemos que son calcetines muy pequeños, entonces no son de ella. Por lo tanto, respondemos, no, they aren't. Practiquemos con las preguntas y respuestas. Antes de profundizar las palabras que estamos aprendiendo con una canción, vamos a añadir unas cuantas más. Por ejemplo, tenemos aquí algunas prendas que necesitamos aprender. Number one, listen and repeat. Listening 77. Listen and point. Shoes. Coat. Hat. Cardigan. Tracksuit. Tracksuit. Coat. Cardigan. Hat. Shoes. Listen and repeat. Shoes. Coat. Hat. Cardigan. Tracksuit. Primera palabra, shoes. Vemos unos zapatos, unas zapatillas. Luego, menciona coat. Y su traducción al español sería abrigo. Porque aquí vemos un abrigo. Luego, hat, sombrero. Cardigan. Esta prenda generalmente es hecho de lana y tiene unos botones en la parte delantera para poder abrocharse. Y finalmente, tenemos tracksuit. Esta de acá es una ropa deportiva. Y también se utiliza para vestir de manera casual. Shoes, coat, hat, cardigan, tracksuit. Ahora vamos a practicar una canción. Everyday es el título de la canción. Listening 78. Listen and sing every day. I put on my socks, I put on my socks, every day, I put on my socks, I put on my shoes, every day, I put on my socks, I put on my shoes, I put on my coat, every day.
put on my socks. I put on my shoes. I put on my coat. I put on my hat. Every day. Goodbye, Mum. Every day I put on my socks. Cada día me pongo mis calcetines, me pongo mis zapatos, me pongo mi abrigo, me pongo mi sombrero, cada día. Practiquemos las letras de esta canción. Pasemos a la lección número 4. En este punto aprendemos fonética. Tiene que ver con el sonido. Para ello vamos a practicar el abecedario. Recordemos que la pronunciación de cada letra es diferente en el español que en el inglés. Escuchemos la pronunciación de cada letra y pronunciemos ahí donde estamos. Listening 79. Listen and sing A, B, C. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. I know my ABC. Please sing along with me. I know my ABC. Please sing along with me. I know my ABC. Yo conozco, yo sé mi abecedario. Vamos a completar en este punto el abecedario. Acabamos de escuchar el orden. A, B, C. Aquí colocamos la letra C. D, E. Colocamos la letra E. Así sucesivamente para todos los espacios en blanco. Al momento de escribir, pronunciemos cada letra en inglés. Number 3. Look at the pictures, write the letters. Mira las figuras. Por acá tenemos algunas figuras. Por este otro lado también. Y vamos a escribir las letras. Es decir, vamos a escribir la letra inicial de la figura. Ejemplo. Aquí tenemos una ayuda. Esta de acá es un yo-yo. Comienza con la Y. Y Y en inglés decimos Y. Escribimos la letra Y. Esta figura de acá es un osito de peluche. Osito de peluche en inglés, teddy. Entonces vamos a buscar aquí la T. Y vamos a escribir en este cuadrado la letra T. Vamos a la siguiente figura y hacemos lo mismo. Muy bien, llegamos a la sección tiempo de habilidades. Aquí vamos a poner a prueba lo aprendido en la sección 7. Are these his trousers? ¿Son estos sus pantalones? Vamos a escuchar un audio. ¿Qué sería la historia que tenemos en pantalla? Es una madre que aparentemente está en un centro comercial con su hijo haciendo compras de ropa. Listening 80. Listen and read. Look at these trousers, Max. And this coat. They're nice. I like these trousers, Mum. Oh, Max. They're orange. All your trousers are orange. And I like these socks and this T-shirt. They're orange too. But I like orange, Mum.
It's my favourite colour. Max, try on this blue T-shirt and these green trousers. Blue and green are nice colours too. But, Mum, orange is my football team's colour. Ahora vamos a traducir esta historia. Look at these trousers, Max. Mira estos pantalones, Max. And this coat y este abrigo. They're nice. Son agradables. Agradable a los ojos de la madre. Porque vemos aquí que Max agarra otras prendas y dice, I like these trousers, Mom. Me gusta estos pantalones, mamá. Oh, Max, they're orange. Son anaranjados. All your trousers are orange. Todos tus pantalones son anaranjados. Max responde, and I like these socks. Y me gusta estos calcetines. And this T-shirt. Y esta camiseta. La madre le responde, they're orange too. También son anaranjados. Entonces Max se pone triste y dice, but I like orange, ma'am. It's my favorite color. Pero me gusta el anaranjado, mamá. Es mi color favorito. La madre trata de desviar la atención de Max y agarra otras prendas y le dice, Max, try on this blue T-shirt and these green trousers. Max, prueba esta camiseta azul y estos pantalones verdes. Blue and green are nice colors too. El azul y el verde también son colores lindos. But Mom, orange is my football team's color. Pero mamá, el anaranjado es el color de mi equipo de fútbol. Muy bien. Vemos una típica escena de un hijo y su madre en un centro comercial. La madre quiere comprarle una cosa y el hijo quiere otra cosa. En gustos y colores, no hay autores, como dicen por ahí. Ok, luego de haber leído la historia y de haber traducido, vamos a hacer este pequeño reto. Circle the wrong words and write the correct word. Encierra la palabra incorrecta y escribe la palabra correcta. Max is a girl. ¿Max es una niña? No, es un niño. Entonces, encerramos la palabra incorrecta y aquí escribimos qué palabra debería de ir ahí. Max es un niño. A ver, vamos con esta de acá. All Max cardigans are orange. Todos los cardigans de Max son anaranjados. ¿Cuál será la palabra incorrecta aquí? Si recordamos la historia, la madre le dice lo siguiente. All your trousers are orange. Todos tus pantalones son anaranjados. Entonces, la palabra incorrecta sería cardigans. Vamos a encerrar esta palabra y escribir aquí la palabra que debería ir ahí. Sería trousers. Finalmente, tenemos Max favorite color is green. El color favorito de Max es verde. ¿Será cierto? ¿Cuál será la palabra incorrecta? Obviamente el color verde. Porque Max adora el color anaranjado porque es el color de su equipo de fútbol. Completamos aquí orange. Ahora vamos a poner a prueba nuestro oído con este ejercicio de escuchar y enumerar. Listening 81.
Listen and number. 1. This blue coat is nice. Try it on. 2. But I like this red coat, Mum. 3. What about these pink trousers? They're nice. 4. But look at these red trousers. My favourite colour is red. 5. OK. Well, these shoes are red. Yes. I like them too. Según el audio que escuchamos, escribamos aquí el orden en el que son mencionados estas prendas. Para finalizar esta sección del Classbook, vamos a cumplir este reto. Encierra en un círculo esta contracción apóstrofo S, que no es el genitivo sajón, sino es el verbo to be, y luego relaciona. Ok, por ejemplo, cuando decimos where's, estamos abreviando where is. Cuando decimos what's, estamos abreviando what is. Cuando pronunciamos it's, estamos refiriéndonos a it is. Y cuando decimos his, estamos abreviando he is. Comentar una vez más que en el inglés las contracciones son muy utilizadas. Hagamos eso entonces en estos 5 ejercicios. Encerramos en un círculo el apóstrofo y la S. Y luego relacionamos con su forma completa. What's this? Vamos a buscar la forma completa de esa contracción. What is this? Y escribimos aquí la letra. Por ejemplo, where's my tracksuit? Bien, esta sería la contracción. Ahora busquemos la forma completa. Where is my tracksuit? Tenemos aquí la respuesta correcta. Vamos a unir con una línea y escribir la letra A. Hacemos igual para la número 3, 4 y 5. Para reforzar el tema de los adjetivos posesivos, vamos a completar este reto mayor. Lo encontramos en la sección del workbook. Are these his trousers? ¿Son estos sus pantalones? Muy bien. En la número 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encierra la palabra correcta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un vestido o una camiseta? Una camiseta. Entonces, vamos a encerrar T-shirt. Vamos a la imagen número 2. Tenemos aquí unos pantalones cortos o unos pantalones. Son unos pantalones. Entonces, vamos a encerrar trousers. Igual para la número 3 y número 4. Read and color. Lee y pinta. Por ejemplo, number 1, blue. Vamos a buscar el número 1 aquí. Ahora vamos a pintar eso. Esto de acá es un pantalón. Pantalón, trousers. Y lo pintamos de color azul. Luego vamos al número 2, orange. Vamos a buscar por acá el número 2. Lo encontramos en esta prenda. Y es una camiseta. Entonces esta camiseta vamos a pintarla de color anaranjado. Y así hasta la número 5. Look at the picture and write. Mira la figura de arriba y escribe. Tim's trousers are blue. Los pantalones de Tim son azules. Efectivamente, porque aquí hemos pintado de color azul y él
vendría a ser Tim, él sería Billy y ella es Rosie. Mira las figuras y relaciona. Luego, escribe. Muy bien. Vamos a analizar la imagen número uno. This is, este es, ¿qué está agarrando? Un vestido. Entonces, vamos a escribir al último el objeto o la prenda, dress. Y ahora vamos a escribir aquí un adjetivo posesivo. Como es una mujer, usamos her. Y este otro adjetivo, his, se utiliza para varones. Bien, una vez completado, vamos a pronunciar, this is her dress. Este es su vestido de ella. A ver, vamos a intentar con la número 2. These are, está utilizando un adjetivo demostrativo para referirse a algo en plural. These, estos. Estos son, ¿qué tenemos aquí? Pantalones. Pantalones decimos trousers. Vamos a escribir esa prenda al final, aquí. Y ahora utilizamos en este otro espacio un adjetivo posesivo. En este caso sería his, porque él es un varón. These are his trousers. Right. Yes, they are. No, they aren't. Estas son respuestas cortas. Y vamos a escribirlas debajo de las preguntas. Vamos a analizar a estos personajes y estas prendas. Veamos si llevan estas prendas estos niños de acá. Tenemos aquí unos pantalones cortos, shorts. Are these his shorts? Traducimos al español. ¿Son estos sus pantalones cortos de él? Ok, vamos a ver si está utilizando este pantalón corto el niño y si está utilizando, entonces colocamos aquí la respuesta, yes, they are. Vamos con los calcetines. Are these her socks? Traducimos al español. ¿Son estos sus calcetines? Pero recordemos que her es para mujeres, entonces ahora vamos a mirar a la niña. ¿Y tiene estos calcetines? ¿Sí o no? Vemos que no. No tiene este tipo de calcetines. Entonces, vamos a escribir aquí la respuesta. No, they aren't. Trace and write. Traza y escribe. ¿Qué prenda es esta de acá? Un sombrero. Muy bien. Entonces, vamos a escribir aquí. This is a hat. Sombrero en inglés, hat. ¿Qué tenemos por aquí? Un abrigo. Entonces vamos a escribir aquí abajo, this is a coat. Este es un abrigo. Aquí tenemos la palabra abrigo, coat. Eso es lo que escribimos aquí. Mira y escribe. Number one, what are they? ¿Qué son? Socks, calcetines. Number two, what's this? Cardigan. Escribimos aquí, cardigan. Si no nos acordamos de la escritura, podemos guiarnos de esta lista. Completamos el nombre para cada prenda en este crucigrama. Join the letters. Une las letras. En la sección del Classbook, recordamos el abecedario. A, B, C, D. Y como ven, estamos uniendo con una línea las letras del abecedario. Cuando llega a la letra D, podemos tomar la ruta R o la ruta E. Siguiendo el orden, vamos a dirigirnos hasta la letra E. D, E. Ahora podemos seguir a la letra F o seguir a la letra C. Pero el orden correcto sería a la letra F. I, F, G y así continuamos uniendo las líneas hasta llegar a la letra final que sería la Z. Z. Write. Escribe.
A, B, C, D, E. Completamos así todo el abecedario hasta la letra Z. Read the story again and write. ¿No les parece familiar esta historia? Lo vimos en la sección del classbook. Entonces, ahora vamos a recordar el diálogo que mantenía esta madre con su hijo Max. Por ejemplo, ella comenzó el diálogo de la siguiente manera. Mira estos pantalones y este abrigo. Son lindos. Max agarraba otra prenda y le decía a su madre, I like these trousers, mom. Entonces la madre le decía, they're orange. Son anaranjados. All your are orange. Todos tus son anaranjados. ¿Qué prenda de Max son anaranjados? Si recordamos el diálogo que mantenieron, era pantalones. Entonces, vamos a dirigirnos aquí, trousers, y vamos a escribirlo aquí, en esta línea. Todos tus pantalones son anaranjados. Completamos de esa manera el diálogo. I like these socks and this t-shirt. Y la madre replica, they're orange too. También son anaranjados, ¿no? Bien, Max ama el color anaranjado. Trace and write. Traza y escribe esta contracción. Apóstrofo S. En cada línea, apóstrofo S, apóstrofo S, que sería pues la contracción del verbo to be. También sería la forma que tomaría el genitivo posesivo. Ahora, en el punto número 2, escribe las oraciones con esta contracción. Where is my dress? Ahora vamos a hacerlo con esta contracción. Vamos a contraer el verbo to be a la palabra de pregunta. Where's my dress? ¿Dónde está mi vestido? Número 2. He is 7. Él tiene 7. Ahora vamos a utilizar esta contracción para escribirlo en este espacio. He's 7. Finalizamos con la sección About Me, que es sobre vosotros. Encierra tus prendas favoritas y escribe el color. Por ejemplo, ¿tu prenda favorita es la camiseta? Sí, excelente. Encerramos y aquí escribe qué color de camiseta te gusta. ¿Será azul, amarillo, etcétera? Y aquí escribes el color de la camiseta que te gusta. Aquí tienes algunos colores para escoger y colocarlos en estos espacios en blanco. No vas a escoger todas las prendas, solamente escoge aquellas prendas que consideras que son tus favoritas. Una vez que hayas escogido esas prendas, aquí abajo vas a dibujarlas. Draw, color and write about your clothes. Dibuja, pinta y escribe sobre tus prendas. ¿Qué prendas has escogido acá? Eso es lo que vas a dibujar en este espacio en blanco. Y luego vas a escribir. Por ejemplo, this is my coat. It's green. Aquí puedes colocar, this is my shoes. Ojo, utilizando este adjetivo demostrativo, this, ¿puedo utilizar la prenda shoes, que está en plural? No, no puedo utilizar, porque shoes está en plural y este demostrativo es para singular. ¿Dónde tendría que escribir zapatos? Aquí abajo. These are my shoes. Aquí arriba, prendas en singular. Por ejemplo, sombrero. Entonces sería, this is my hat. It's green. Es verde. Y si tengo pantalones, entonces, trousers, lo escribo aquí abajo. These are
my trousers. They're orange. Son anaranjados, ¿no? Así como Max, son anaranjados tus pantalones. Bien, pero en este caso, tú vas a escoger el color que te gusta.